El comandante de la policía, Nelson Villegas, hizo un llamado a detener cualquier indicio de desestabilización democrática en el país y manifestaciones de violencia como las ocurridas en octubre pasado. Durante una ceremonia de ascenso, el oficial resaltó el trabajo de la policía durante los días de tensión social. Paul Romero con este tema. A la ceremonia de ascenso en la Escuela Superior de Policía en Pusuquí, asistieron el presidente Lenín Moreno, la ministra de Gobierno María Paula Romo, entre otras autoridades de Estado. El comandante de la policía, Nelson Villegas, resaltó la participación en octubre pasado de los más de 50.000 uniformados durante los 11 días de violentas manifestaciones en contra del gobierno por la eliminación del subsidio a los combustibles. Ante el menor atisbo de desestabilización de la democracia y de cualquier acto de violencia en contra de la sociedad ecuatoriana y sus bienes, todos, absolutamente todos, tenemos el deber constitucional de levantarnos y decir, basta ya de violencia. No vamos a perder nuestras libertades, no vamos a caer en la pesadilla del pasado. Hasta ahora se había resaltado el rol de las Fuerzas Armadas para sostener la estabilidad democrática durante los días de tensión social. Pero Villegas aprovechó la ceremonia de este jueves para aclarar que también la policía, dentro de sus competencias, jugó un papel importante. Y garantizar la democracia. Grandes fueron los sacrificios y muchas las pérdidas. Sin embargo, nuestros valientes policías estuvieron en la brecha de la desestabilización. Por su parte, el presidente Moreno hizo una aclaración a los uniformados respecto a las decisiones que tomó el gobierno durante las movilizaciones. El pueblo ecuatoriano sabe que el abuso de poder no es nuestra política de Estado, como algunos malandrines lo quieren hacer ver. Su misión es proteger la vida de las personas y así lo hicieron, con responsabilidad y con valor. En las manifestaciones de octubre, 435 policías fueron heridos, 202 retenidos o secuestrados, casos que el régimen denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Derechos humanos que son para todos, sin excepción, para civiles y uniformados. En la ceremonia, el comandante de la policía ascendió al grado de general superior, entre otros oficiales y personal de tropa.